La historia de una rosa en un jardín de ensueño, la rosa más hermosa que Dios trajo del cielo, con un tallo moreno, flor de terciopelo. Será por los vientos de lucero. En el jardín no había ser tan divino, ni amapola floría de colorido, orquídea presumía camín divino. Su belleza invadía todos los sitios, su olor fragante, perfume de ninfas y duende, canción. ¿Quién será? ¿Será? ¡Olé! De esta forma pregunto, la vez revento enamorado, ay enamorado. Yo te doy mi amor, con el corazón rosa preciosa. Soy tu esclavo condenado. Ay, flor, ay, flor. Quiéreme, Rosita, por favor. Pero eso me mueve de tanta hermosura. Las manos, la flor que el poco cura. Quiso inmortalizar su creación. Dejo a haciendo una mujer de fines tiempos, tan sublime, sublime. Digo, mi amigo, tu besa. Esa que le metió a Pablo el venenillo del carnaval, sí, sí, ustedes piensan que no, pero yo tengo clarísimo que el veneno carnavalesco de quien ahora va a protagonizar este cuento se debe a doña Rosario Valle Baena. Hombre, algo hizo don Fernando Castilla, que ya tuvo bastante con sacar adelante 9 hijos con su puesto de pan en la zona de la espartería. Mi cuento podría empezar así. Mi cuento podría hablarles de una familia de 9 hermanos, 7 hermanos y 2 hermanas, de los cuales Antonio, Rafa, Sandy y Pablo se envenenaron con el carnaval y aquí están todavía sin poderse quitar ese sarampión. Pablo, la historia de este niño, no refleja a un pequeño melenudo que se quedaba embobado viendo ensayar a Kiko y sus doctores. Él se ponía en la puerta porque en la puerta de doña Rosario Valle actuaba y los escuchaba con la boca abierta. Estábamos en el barrio de La Quita, en el número 35 de la calle Tenerife. Y ahí comenzó Pablo a carburar y a carburar y a carburar hasta que un buen día vio cumplido su sueño de hacer una agrupación llamada Soñadores. Y luego, hecho un pitufín, estaba con los Soñadores. Los Humeras, Ecos Morunos, Raíces de Andalucía. Allá por 1991, este niño dio el salto a Cádiz. Se llevaba muy bien con la madre que lo parió. Era su principal crítica. Me consta que Rosario Valle no le pasaba ni una. Y bien que es exigente Pablo.
los que conocen su manera de trabajar saben que si hace falta, Pablo arroja la toalla y dice: señores, nos habíamos citado a las 8, ¿no estamos todos aquí? Pues hasta el próximo día, porque yo con medias tintas no me conformo. Eso hizo que este niño se convirtiera posiblemente en uno de los garantes del Carnaval de Córdoba, en todo un señor. Ustedes le conocen bien, hay tanta gente que le conoce que hoy el gran teatro se ha quedado pequeño, que este escenario se va a quedar pequeño. ¿Por qué? Porque Pablo ha conseguido contagiar ese veneno carnavalesco y esa exigencia a todos los que le han rodeado. Por eso vamos a vivir un cuento. Pablo no quiere ofrecer un pregón al uso y me ha dicho: tampoco quiero un presentador al uso, no hagas mi biografía, quiero que contemos un cuento de carnaval, un cuento en el que van a salir a relucir muchas personas, muchos grupos, en el que se van a sumar muchos esfuerzos, el cuento que demuestra el señorío del carnaval, el cuento que demuestra que Pablo Castilla Valle, los que lo conocemos, lo sabemos bien, es un señor del carnaval, y por tanto el cuento que será ese gran cuento, esa gran historia que nos va a permitir disfrutar de un pregón inolvidable. Yo, que no venía a presentar sino a contar un cuento, me convierto de narrador en oyente, me siento en una butaca y disfruto embelesado de lo que es capaz de conseguir alguien enamorado de un arte con mayúsculas cuando se hace como Pablo y sus amigos han demostrado a lo largo de muchos años. Así es que, si les parece, vamos a escuchar embelesados un cuento que comienza diciendo: érase una vez. Escuche. Papelillos y plumeros, serpentina y antifaz, anuncian al pueblo entero que estamos en carnaval. Hay con gracia y con mucho salero, la raza gitana celebra la fiesta. Ahora vamos todos a cantar porque estamos en el carnaval. Y ahora vamos todos a cantar porque estamos en el carnaval. La televisión, seguramente lo mismo de todos los días el mismo tostón, todos los días la misma porquería. Dígame. Sí, soy yo, ¿quién es? Hombre, ¿qué hace? Me alegro mucho de oírte, ¿cómo va la vida? Pues yo aquí, en casita, que es donde se está justito, tranquilito y sin preocupaciones. ¿Y tú qué? Eso está bien, siempre al pie del cañón, como tiene que ser, sí señor. ¿Yo? ¿Qué va, tío? Mi tiempo ya pasó y no quiero lío de grupo ni de carnaval. Qué va, te lo agradezco, pero ahora mismo estoy muy bien en casa. Pero gracias de todas maneras. Venga, luego que nos vemos, a ver si nos tomamos algo, ¿no? Venga, hasta luego, adiós. Pa' carnavales estoy ahora. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué cojones y qué galero es este? ¡Vamos! Soy el espíritu de los carnavales del pasado. Venga de darme una banda tolerante a la pero vamos a ver, ¿y eso por qué? ¿Qué es lo que yo he hecho de malo? ¿Qué has hecho de malo? Estás pasando de tu vida. De los carnavales de tu año vivido. Yeah.
Carlano. No tengo ni idea de quién es este gacho, pero es clavadito, clavadito, clavadito a cosas. Bueno, mira, venga en un momento ya. O es que ya ha olvidado sus principios. Aquellos nuevos camaradas, su grupo, su triunfo, su tropiezo, en definitiva, te mandaré a otro tiempo. La verdad, parece cosa de máquina. Pero me empiezan a llegar a la mente los recuerdos de mi infancia. Me veo con muy poquitos años vestido con la bata de mis hermanos que formaban parte del grupo Kiko y su doctora. Recuerdo tener colgado del cuello y arrastrando por el suelo el serrucho a modo de bisturí aquellos ínclitos doctores. Aún me parece percibir aquel halo mágico que para un niño como yo suponía ver actuar a tan mítica agrupación y los sueños de emular sus hazañas carnavaleras, formando parte de aquello algún día, o quién sabe, incluso imaginarme escribiendo un repertorio. Aféntico con forma y color de romántico cantando a los amores. Hombre, muchacho, desean al verlo caminar porque su vida era soñar y en un papel versos forjar. Córreme y di que tú eres así, en un folio blanco expresa tu sentir. Sí, sí, de sobra sé que cuesta trabajo. Y que aparte de otras muchas cosas y que pensar, el carnaval con esa edad era la más importante de ellas. Se sucedieron festivales a los cuales yo asistía. ¿Festivales sí? Festivales, que entonces concurso no había. Escenarios de verbena, en ferias y cruces de mayo. Se cantaba donde fuera y con agrado. Cientos de festivales a beneficio de quien o lo que fuera. Los grupos de carnaval siempre estaban en la mecha. Aún me parece contemplar a los bebés subirse en el escenario de una cruz de mayo en el sector sur. Al frente de ellos, uno de los caballeros del carnaval de Córdoba, don Antonio Navaja, el pelo. Probablemente de los genios más importantes de nuestra fiesta y que menos reconocimiento ha tenido. Me parece estar viendo al Pepón,
al Soqui, al Yanta, al Negro, a tantos buenos chirigoteros, personajes sin duda a los que admiro y venero. Pasaban los años y yo crecía al calor de históricas agrupaciones. No había muchas, pero las que estaban daban muestra de su arte en cada escenario que pisaba. De todas ellas he de destacar a las dos que más me han marcado en la vida, Los Humeras y Eco Moruno. Eco Moruno surgió cuando parte de los miembros de Los Humeras se separaron para formar un nuevo grupo. Entre aquellos componentes que iniciaron Eco Moruno se encontraban mis hermanos Antonio y Sandy, mi primo Francisco Reguero, el famoso primo, Talegón, Manolo, Juan y Paquito Luque, Aniano, el Bosé, Pendón, el Pincho. En el lado contrario, o sea, Los Humeras, no es que estuvieran precisamente flojos de personal, pues en sus filas estaban, entre otros, Antonio como el comisario, el Boba, el Chinche, Kikiriki, Bartolo, Manolín Cabrera, Perea y un largo etcétera. Era impresionante ver batirse el duelo de copla a estas dos agrupaciones. Por recordar uno de sus enfrentamientos, haré mención de cierto festival celebrado en un lugar que hoy día ya no existe y que conocíamos como La Vaquería, donde tanto Humeras como Eco hicieron vibrar al público presente. Famosas son sus actuaciones en el recordado Bar La Parra, junto a La Corredera, y sus duelos en todo y cada uno de los festivales a los que asistían. No me cabe la menor duda que estos dos grupos son el verdadero embrión del carnaval que tenemos hoy día. Andaba yo mirando a personajes como Rafael Castro, Pepe Martínez, Luis Morero o Antonio Rodríguez, cuando mi hermano Antonio me propuso formar parte de una chirigota que deseaba montar con chavales del sector sur. La idea en un principio me dio algo de miedo, pues aunque no lo parezca, siempre he sido bastante tímido. Pero acepté. Nacieron Los Pasotas, un puñado de expertos chavales con más ilusión que conocimiento, pero que hizo comenzar en esta locura a un montón de buenos carnavales, a saber, Rafaelín Castilla, Manuel, Luis Antonio Salazar, Chicho, José Guitarralopo, Amador Luque y un servidor de ustedes, que empezó a dar en serio sus primeros pasos en esto del carnaval. ¡Ah! Incluso contábamos en nuestra fila con un renacuajo que no tendría más de 2 años. Era mi sobrino Antonio, más conocido como Bigonia Chico u Otumañón. Pero a los componentes de aquellos pasos lo que de verdad nos hacía vivir y nos movía el corazón era el poder formar algún día una comparsa y emular aquellas agrupaciones que veíamos actuar por los distintos escenarios. De este modo, y con muchísima ilusión, surgieron Los Soñadores. ¡Mi cosa andará!
Mazota, los cuales unieron Paquito Luque, Miguel Canín, Perea Chico, los Ríos, etcétera, dieron lugar a aquella agrupación conocida como otra. Fue un momento inolvidable lo que vivieron mis compañeros de hoy. Considero que fue la primera revolución dentro del mundo del carnaval que vivíamos allá por entonces, pues traíamos nuevas ideas y nuevas formas a las agrupaciones cotidianas. Cantábamos repertorio interpretado por grupos gaditanos, pero fue en esta agrupación donde empecé a dar mis primeros pasos en la realización de un repertorio. Llegado el momento y empezando a vislumbrarse el primer concurso de agrupaciones de Córdoba del año 83, nuestros caminos se separaron, aunque mantenemos entre los antiguos componentes de aquel grupo unos vínculos que van bastante más allá de la pura amistad. Al igual que mi nueva etapa pensando en un incipiente concurso en Córdoba, empezó mi afición por sacar agrupaciones infantiles, sabiendo que si queríamos un carnaval con futuro, los niños deberían de tener un papel fundamental en la grafiza. Nacieron los Duendes del Carnaval, que en aquel tiempo y aún sin concurso, se batían el cobre con los Desollinadores, otro grupo infantil y pionero dirigido por Antonio Gómez. De aquellos duendes surgieron personajes que luego han aportado experiencia y sabiduría carnavalesca allá por donde han pasado. Y muchos de ellos son parte fundamental de nuestro carnaval, siendo la verdadera base de lo que fueron luego mis futuras agrupaciones. Entre aquellos duendes se encontraban Pedro Funes, José María Leiva, gitano, José Manuel Córdoba, Congui, Miguel Morales, El Caja, José Luque, mis sobrinos Sandy y Manuel Ángel, Rafael López, José Díaz, Juanito Caniles, José María Jiménez, José Infante. Los duendes participaron en el año 83 en el concurso de agrupaciones en la modalidad de comparsa, compitiendo con los grupos adultos. Al año siguiente cantaron en la ya creada categoría infantil con el nombre de los Panchitos, consiguiendo el primer premio en comparsa. Aquellos Panchitos se le unieron otros componentes, entre ellos Manuel Luque, uno más de esa saga de comparsistas buenos que son la familia Luque, Pan Pepe, Miguel Ángel Campillo y Rafa Jiménez. Creo, sin temor a equivocarme, que los Panchitos dejaron una huella imborrable tanto en el público como en sus componentes. Vestido de mexicano, hoy vengo a cantarte tierra milenaria. Los duendes ya lo dejamos y el disfraz de Pancho me quise plantar. Desde el carnaval pasado y un segundo estado sin yo recordarlo. La categoría de adultos.
Y para ese primer concurso, y con la ayuda inestimable de mi hermano Sandy Antonio, empezamos a montar la primera comparsa que llevaría el apellido Castilla en la autoría. Se trataba de Fantasía Gitana. Sandy, Bigonia, Ariano, Añico, Nicho, Chicales, Francis, Rafael, Soki, Primo, Martín y yo ganamos el primer premio aquel año 83, aunque lo podían haber ganado cualquiera de las dos comparsas más que llegaron a la final. Sabroso Carnaval y Alegría de mi Tierra, de Pepe Martínez y Antonio Cobo respectivamente. Fue el primer concurso y se celebró en el hace poco remozado Teatro Bóngola. No sé si sería porque eran los principios o porque había mucha ilusión, pero lo cierto es que existía un ambiente maravilloso, ambiente que yo personalmente jamás he vuelto a vivir. En aquellos primeros años sobre todo, pero también en los posteriores, es de justicia y gratitud reconocer la entrega de personas que sin recibir el aplauso para actuar en un escenario, se entregaban en cuerpo y alma a la agrupación. Tal es el caso de mi añorado Pepe Lata, de Pepe Coca-Cola, de mi amigo Paco Pepe, de mis primos Manolo y Fernando, de Bancalero, Pepín, carnavaleros, postulantes y colaboradores en el anonimato, sin los cuales nada de esto hubiera sido posible. Aquel año ganó el primer premio de Chirigota el grupo de Antonio Navaja Los Jaimitos, que tuvieron una actuación llena de arte y de gracia. A su vez también participé en el concurso con algunas chirigotas, una de ellas, Lauren Cerro, y su folclórica Henry Moco, se alzó con el segundo premio. De aquella chirigota guardo muy grato recuerdo, por el cariño con el que me trataba sus componentes, tanto su director Pepe Ponce como el resto del grupo, el tristemente desaparecido Talines, Bolívar, el Pistola, etc. Me gustaría destacar la aparición de un grupo alejado del mundo del carnaval que conocíamos y que irrumpió sin que nadie se lo esperara en aquel concurso. Se trataba de Paquito el Brújula y los que se perdieron en Singapur. Con una letra incisiva y un estilo muy peculiar, aquel grupo formado por gente de la política y la cultura de Córdoba no dejaron indiferente a nadie. Y al año siguiente se colaron incluso en la final entre la división de opinión del respetable, consiguiendo en años posteriores el reconocimiento del público. Al siguiente año, como digo, pasaron a la final, y con el nombre de La Cabra Marcelina y Los que cantan por la esquina. Y fue tal el follón que se formó en el teatro cuando salieron para actuar que José Antonio Luque, que por aquel entonces ya presentaba nuestro concurso, bautizó en un alarde de ingenio el premio de aquella chirigota como el premio del cabrero. Cuando lo comenté en el escenario, mayor aún fue la pitada del auditorio. Entre unas cosas y otras y de la mano del carnaval, este que les habla se plantó sin darse cuenta en sus 19 años. Y como era perceptivo en aquel tiempo, me llegó la llamada del deber. Vamos, que me fui a la mía. Por más señas, a los Madrid. Pam 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 p
y en la otra un bolígrafo y una libreta. Así pasaba los días, primero en Madrid y luego en el gobierno militar de Córdoba, ya que me trasladaron aquí por motivos familiares. Se me mezclaban las guardias con los pasodobles y cuplés, y estuve a retortero entre los carnavales del 85 y del 86. El año 86 se presentó con sorpresa, porque a muy poquitas fechas para el concurso, la vida me dio el primer aldabonazo. Mi padre nos dijo adiós el día 1 de enero. Nuestra comparsa para ese año, Patio Cordobés, mis hermanos y yo se la dedicamos a él. Se sucedieron los años y las agrupaciones, unas con más fortuna que otras, pero algo siempre tenía muy claro, que aunque me hubiera criado viendo y escuchando agrupaciones gaditanas, el sello cordobés siempre sería indeleble y los temas de mi tierra tendrían la relevancia que merecían. ¡Wow! Donde lo hubo, sobre todo para los grupos, pero se afrontó con ilusión, ya que suponía la antesala del que sería nuestro coliseo, el gran teatro de Córdoba. Copita de vino, refresquito, jamoncito, quesito, gambita. No estoy describiendo el menú de una boda, describo el ambiente que se vivía en esos días en el teatro entre los grupos, un ambiente de competencia, pero también de convivencia y fraternidad.
Las fases preliminares eran un lujo de pique y risa. La final, una auténtica fiesta. ¡Aleluya! Llegó 1987. Se abrían las puertas del Gran Teatro de Córdoba para la gente del carnaval. Y aunque hubo alguna voz discordante dentro de las fuerzas vivas de la ciudad para que no se celebrase allí el concurso, al final se claudicó y los carnavaleros tomamos el escenario de nuestro teatro, el escenario del pueblo de Córdoba. Y si algo es el carnaval, es que para y por el pueblo. El Gran Teatro es nuestra casa. Comenzaba la edad de oro de nuestro carnaval. Soy el fantasma de los carnavales presentes y vengo a recordarte que en el carnaval de hoy día siguen haciendo falta carnavaleros con experiencia. No hay que dormirse en los laureles. Pero si es que yo ya no me veo, ya no me arde el lado. Creo que se acabó mi sueño, se fumaron mis ideas. Aquel depresivo sueño no ha de parar en el camino. Tú lo tuviste de pequeño. Recuerda lo que has vivido. Mira, tía, a mí ya no me sale. Recuerda tus carnavales. De nuevo me veo en el tango, rodeado de compañeros. De nuevo en mis carnavales. De nuevo inmerso en un sueño. Música todos los años para cada repertorio. Letras para denunciar, para dedicar un piropo. Por favor, pero el supremo es tanta hermosura, plasmada en la
haciendo una mujer de fina estirpe, tan sublime, sublime. Se abre paso entre el mare magnum de disfraces que pululan por entre las calles. Nos cuesta Dios y ayuda llegar hasta el escenario. Pero una vez allí, y llegado el momento de actuar, se ofrece ante nosotros una plaza de San Agustín pletórica, repleta de gente disfrazada y con ganas de divertirse. Sinceramente, hace por desgracia ya algunos años que el ambiente en las calles de nuestra ciudad no es el mismo que en aquellos días, cuando ríos de personas acompañaban a los grupos en su recorrido. El carnaval de calle es base fundamental de nuestra fiesta y es en esta donde los grupos se deben de emplear a fondo, ya que no todas las personas pueden ir al teatro o desconocen nuestro mundo, ignorando el valor de lo nuestro. Valor que en estos días y por desgracia se está poniendo en tela de juicio de la manera más cruel y despiadada. Supongo que será porque quienes nos atacan de esa manera llamándonos payasos, perros flautas, cutres, soeces, vacunos, barriobajeros y otras lindezas, saben perfectamente que jamás vamos a hacer lo mismo que ellos. Porque el carnavalero quiere y respeta a su tierra y a su gente. Respeta sus fiestas y participa de todas ellas. En una maravillosa Feria de Mayo, en una majestuosa Semana Santa, en una verbena y cruce de mayo que son la alegría viva y en la que para mí es la cosa más bonita del mundo, los patios cordobeses, declarados de interés turístico internacional y algo único y genuino. Al carnavalero lo podrás ver lo mismo en un coro rociero en la feria que debajo de un paso rompiéndose la espalda como costalero en Semana Santa. Lo encontrarás. Lo encontrarás montando una cruz de mayo y lo hallarás siempre dispuesto para ayudar a quien o lo que sea, participando en cualquier festival benéfico. Carnaval de Mamandurri
Galga, según ciertos ingeniosos caballeretes, a los cuales se les tendría que caer la cara de vergüenza, que viendo lo que nos ofrece día sí y día también los medios de comunicación, tengan la desfachatez de acusarnos de ser unos mamanduros. Señor mío, a las agrupaciones no se les subvenciona, se les pagan actuaciones en la calle. Y le aseguro que con lo que aporta el ayuntamiento de nuestra ciudad, a muchas agrupaciones no les llega ni para los zapatos. El carnaval de Córdoba lo costean los componentes de los grupos con sus sacrificios y las cada vez menos aportaciones de las casas comerciales debido a la crisis. Seguramente se montan espectáculos en Córdoba a costa del erario público y que cuestan un dineral por el capricho de algún erudito a los cuales luego asisten cuatro gatos. Pues fíjense, hasta eso respetamos. Todo el mundo tiene derecho a ver y disfrutar de lo que le gusta. Me gustaría saber qué piensan de todo esto tantos y tantos cordobeses que tuvieron sus orígenes como componentes de un grupo y que hoy día muestran su arte por el mundo entero. Cordobeses como el que habéis visto hace un momento aquí, como Rafael Montilla, de los mejores guitarristas de nuestra tierra, que se pasea por medio mundo impartiendo clases magistrales allá por donde va, tocando con los mejores músicos, y que ha llegado hace poco de Holanda para participar aquí, porque así lo ha querido en el pregón de este humilde pregonero. ¿Qué piensa de lo que se está diciendo de nuestra fiesta una persona que es un icono del cordobesismo más puro? Un hombre que llevó por toda España el nombre de su ciudad como bandera. Un hombre que siempre cantó y musicó las cosas de su tierra. Un hombre al cual la ciudad de sus amores le dedicó una calle por ser el creador del himno, no oficial, pero sí oficioso de Córdoba. Un hombre que junto a su grupo Los de Sierra Morena nos dejó para la historia su maravilloso paso doble Soy Cordobés. Y ahora me gustaría saber qué piensan todos esos eméritos de 3/4 que la copla que llevan cantando desde hace un montón de años en ferias, fiestas y romerías y otras celebraciones la escribió un autor de carnaval, que sacó multitud de agrupaciones, que hizo cabalgatas en Córdoba y que jamás renegó de su condición de carnavalero y pregonero del carnaval de su ciudad. Ese hombre es don Rafael Campo. Pues juzguen ustedes mismos. Cada año se componen cientos de músicas diferentes, se escriben miles de letras y se montan montones de repertorios, en los cuales algunos sin las más mínimas condiciones. Repertorio llevado a efecto por personas, muchas de ellas sin estudios musicales ni gramaticales. Aunque eso por suerte está cambiando. Pues aunque les parezca extraño a los que nos tachan de vacunos, cutres, incultos, etc., en la fila del carnaval de hoy contamos con profesores, con médicos, con ingenieros, una larga lista de chavales que por suerte no piensan como ustedes los iluminados. Los carnavaleros solo pedimos el mismo respeto para todas las fiestas de nuestra tierra. Y dicho sea de paso, que no se nos discrimine, ya que, entre otras cosas, carnaval es la más antigua de todas. La imaginación de la gente del carnaval no tiene límites. Hemos visto cantar en las tablas del Gran Teatro a cochecitos de toque, a signos del zodíaco, a chismes telefónicos, a gnomos montados en dinosaurios, a mejillones, a paracaidistas con sus paracaídas, a bustos en su pedestal, a moteros con sus motos. Pero también a gente más normalita, alfareros, montadores de carrozas, piconeros, costaleros, gente del campo, porteros de un bloque, hechiceros, guerreros medievales. Todo cabe en nuestra fiesta. Aquí no se discrimina a nadie. Solo se pide un requisito. Llegar con ganas de pasárselo bien y disfrutar. Y pensar que si nos presentamos al concurso hay que acatar las reglas y asumir que nos juzgan personas que tienen su opinión, aunque esta no sea necesariamente la de los demás. Como decía Guerra, cada uno es cada uno.
La magia del concurso es algo que solo el que la ha vivido sabe lo que digo. El cantar una letra que conecta desde la primera estrofa con el público es mágico. Finales que te erizan la piel, caras que reflejan lo que estás sintiendo al escuchar un paso doble o un cumplé, lágrimas y risas fundidas a la postre en un aplauso que estremece todo el teatro. 1989. Para este año nuestro grupo lleva al teatro A Pendiente de Unir. Desde el principio la comparsa caló entre el público. Era una de las muchas apuestas arriesgadas que hemos llevado al concurso. Pero esta funcionó. Y con la inestimable ayuda de mi gran amigo Guillermo González, la cuestión de disfraces y atrezo fue un verdadero acierto. Se sucedían los años y las agrupaciones, unas con más suerte que otras, pero todas intentando agradar al público, con un disfraz o con una letra. De conocer a personas como Currillo el Modisto, a Maribel, y modista de estos últimos años, a Menchu y sus maravillosos maquillajes, a Carlos González, el genio de la Copa Espuma, a Jaime, el fotógrafo, a mi amigo Pepe Llama, a gente como mi amigo Antonio Deza, colaborador inestimable en todo y cada uno de nuestros proyectos, a mis amigos José Antonio Luque, a Charo Gutiérrez, a Paco Lara, a Patato, a Joaquín González, tristemente desaparecido Rafael Díaz, Pepe Gil, todos ellos, gente maravillosa de los cuales yo puedo presumir de ser su amigo. Pasodobles como piropos, pasodobles como puñales que se clavan en los oídos de quienes los tienen que recibir. El carnaval es todo lo que uno quiera. Es un soneto a la mujer cordobesa, es una crítica a los dirigentes que nos ningunean, es un aliento a la ciudad y a los que más lo necesitan,
por supuesto, es un canto a mi tierra. Ah, perdón, que me toca a mí. Ahora sigo yo, ahora no le echo la culpa a nadie. Un canto a la ciudad de los sentidos, al perfume de azahar que se respira en el mayo cordobés, al decorado increíble que son los millones de flores que adornan las calles de mi tierra, al carácter de nuestra gente. Somos cordobeses y los carnavaleros presumimos de ellos, de nuestra Córdoba, y le cantamos cada vez que tenemos oportunidad. Ahora sí, ahora sí. Le va a dar un pequeño regalo para que no sea siempre ella la que tira a clavel. Nosotros en esta noche, encima se llama Rosario y la rumba se llama también por una rosa, para ti viene un puñado de rosas. Thank you.
vida de un clavecito.